Bien, la, la urea se genera a partir del metabolismo de las proteínas. Por lo tanto, si uno tiene una dieta muy rica en proteínas, va a generar mayor cantidad de urea. Como la urea se elimina por los riñones, si uno tiene insuficiencia renal, se acumula y al acumularse la urea es la responsable de parte de los síntomas propios de la insuficiencia renal.